A ver, ¿qué dice Laura? No olvidemos cuando se enojó con el mozo porque la leche no era descremada y se la tiró encima. Que ustedes no son confiables, eso es lo que me pasa. ¿Pero qué dijimos? Nada dijeron. Delante mío se cuidaron muy bien, no abrieron la boca. Por supuesto, no va a ser que Mónica se vuelva más loca todavía. El tema es cuando yo me voy. Ahí sí tenemos muchas cosas para charlar, ¿no? ¿Alguien llamó a Mónica? A May y a mí no nos atiende. Recién llego a casa, no tengo tiempo de lidiar con Mónica. Se habrá enojado por algo, siempre se enoja por algo. Prefiero decirte directamente que yo confío plenamente en vos. Pues, si vos me cagás, es un problema tuyo. Yo no voy a perder un segundo de mi vida haciendo suposiciones de lo que vos estás haciendo o dejás de hacer. Si vos te sentís mal y necesitas llamar a Ernesto, bueno, lo llamás, yo lo voy a entender. Te lo decimos Ernesto y yo, ya hablamos. Ojo, Lore, no es 100% seguro. El bagalleo es riesgoso. No importa, no importa. El que no arriesga no gana. Que vos sabés que yo siempre te voy a querer mucho, siempre. Yo tampoco te voy a dejar de querer nunca, eso lo sabés. Otra cosa más, Cano. Esa familia que estás buscando, esa familia con la que vos soñás, la vas a tener. Perfumes, Rigoberto Belute. Belute, Rigoberto Belute. 10 femeninos, 10 masculinos, 2 del VIP, 2 del Rosé. Ahí está eso. Perfecto, ahí tiene que venir 10 palettes eyeshadows que vienen con eso, ¿están? Sí, eso está. Hay 20 celulares, Teletech Curvesa y 30. 10 plateados, 10 negros. Con micrófono, yo necesito que sean sumergibles. ¿Lo tuviste en cuenta eso? ¿Los teléfonos? Los auriculares de los teléfonos. Sí, sí, sí. Eso. Sí, sí, perfecto, sí. Están bien. 10 fundas para tablet, 10 negras, 10 fundas para tablet, 10 doradas. ¿Están? Está, sí. Eso está, debe estar abajo en el bolso. Me quiero quedar con una dorada. No, May. Esto es para vender afuera. Tranquila, con la tentación. Sí. No, digo, ya sé. No puedo. Ay, qué tortura que es esto. Qué feo que es comprar todo para otro, ¿no? Tendría que estar como en la lista de torturas prohibidas por la ONU. ¿Pero no te pagan alojamiento a vos? No, Juan, me dan 500 libras, que es nada. El resto me lo tengo que pagar yo. ¿Sabes qué es lo que estuve mirando en internet? No te conté. Hay unos lugares que son como unos departamentos muy lindos que vos compartís. La heladera, te compras tu comida, le pones una etiqueta, no te la puede comer nadie porque dice eso, que cada uno se compra su comida y no te la puede comer nadie. Bueno. Y después vos compartís el baño, la cocina, bueno, la heladera con tu comida, compartís la sal, la pimienta, y eso es con 8 personas que viven en el mismo lugar, pero son 8 personas que no son tu familia. Esta opción ya es de 8 personas. Sí, el aceite y la sal están incluidos. ¿Y no hay de 10? Mira, Lorena, mira qué mala puntería tengo. ¿Eh? Qué vieja que estoy, ¿eh? ¿Viste? ¿A quién le habla? A las chicas le estoy hablando, a todas ellas que me critican. ¿Quieren criticarme más? Mira, Lorena, esta también es para vos. ¿Sabés qué? Voy a gastar mucha plata en balas, mirá. ¡Sacada! ¡Sacada mal! Voy a la aduana, a la oficinita que está detrás de la cinta, toco la puerta, tuc, 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 pregunto por Roberto, le digo que me manda Mabel Minujín, que venga al avión, que tenemos un paquete grande. Perfecto. Tienen que venir acá porque no podemos bajar con esto porque es muchísimo, es más grande que una valija. No me pegues, no hagas nada. ¿Juan? ¿Comentario? Nada, te vamos a bautizar a Alexis. Una ceremonia chiquita, un chiquitaje. Chiquitico, nada. Un poquito de agua. ¿Qué es ateo? ¿Cómo no entiendo que lo van a bautizar? Sí, no. En realidad, perdón, no lo tomes a mal, pero no te vine a pedir una opinión, te vine a avisar. Para que lo sepas, para que no te tomen por sorpresa y a decirte que estás invitadísima al bautismo. Nada, a mí me gustaría que vengas. ¿Yo? Prefiero estar muerta. ¿Sabés qué? Estoy re loca, ¿no? ¡Qué mal carácter tiene Mónica! ¡Sí! ¡Vamos! Dios, qué puntería. Qué pena que no tenemos más plata para invertir. Aprovechando este contacto de aduana que tenemos. Bueno, pero espérame, con lo que ganamos,
lo vamos a volver a invertir y queda más o menos 80 limpios. Sí, pero yo necesito 200. 200, me rematan la casa. Esto, imagínate que para mí es un imposible, Juan, decilo. Sí, sí. Es que Londres es caro. Pero mira, te doy un consejo. Olvídate de cuánto es en pesos. Si no, no lo vas a disfrutar. Relájate. No, es que yo no me puedo olvidar y relajar porque agarro el convertidor y te das cuenta, una libra son 14 pesos. El que convierte no se divierte. ¿Se puede saber qué es todo esto? Cosas, nuestras cosas, chucherías, objetos sin importancia. ¿Vos cómo andás, bien? ¿Te seguís rellenando la cara o ya está, paramos ahí? Mirá este departamento, mirá la vista que tenés de acá, mirá lo bien que vas a pasar. Ay, es como una película. Sí, pero es carísimo. Ya sé, Juan, que es carísimo. Lo estoy disfrutando en la foto. Bueno. Pero déjame un minuto. No, es carísimo, no puedo, no podemos. ¿Sabés qué? Te agradezco muchísimo. Me encanta todo lo que nos estás ofreciendo. Yo me puedo llevar una carpetita y cualquier cosa te llamamos. Me encantó el paquete, pero la verdad que por el momento... No. Te agradecemos. Eso déjalo, Juan. Bueno. Espero que tengan permiso. No quiero tener problemas con la aduana ni con personal. Of course. ¿Qué lo tenemos? ¿No? Of course que tenemos permiso. Tenemos permiso, Débora. Como si vos no hubieras pasado nada en tu vida, ¿no? Yo no me ensucio las manos hace años, sweetie. ¿Ah, no? No. Mira, ¿algún currito tenés, Débora, dale? Ningún currito. Yo tengo mi propia empresa. Tengo una empresa de turismo para pasajeros. Cobro en dólares. Gano mi propio dinero. Bye, bye, sweetie. Mira, esto te va a ayudar. Pensá, ¿qué animal sería tu personaje? Un gato. Un perro. No. Para mí es más como una serpiente, ¿viste? Que son medio venenosa, que todos le tienen miedo, enrosca a las personas. Algo así, pensate. ¿Pero por qué? ¿Pero? ¿Cómo voy a ser una serpiente diciendo este texto? Bueno, probalo. Proponé algo y creá. Inventar. ¿De verdad me lo estás proponiendo? Es un planteo, es un ejercicio teatral. Ok, con el cuerpo y con la voz. Sí, probá. Bien. ¿Te caliento? No, así. Oye, Joaquín. No, me da vergüenza lo que estás haciendo, Andrea. Voy a ser una serpiente. ¿Cómo decís un texto haciendo una serpiente? A ver. ¿Lo probás? ¿Cómo lo digo? No sé, lo probás, Andrea. Creá. Decí moveda F. Habla con sacá la lengua. No puedo decirlo así. ¿Qué voy a hacer? Joaquín, ¿cómo querés que lo haga? Es imposible hacerlo así. No, yo no te puedo. Bueno, a ver, ¿qué me propones? ¿Otro animal? ¿Cuál? No, probá un hipopótamo. Ay, vos sos un pelotudo. Mirá si yo voy a hacer un hipopótamo. Listo, ya está. Al final sos una vaga, Andrea. Lo único que querés es tener novio. Sí, boluda, no. Tenés novio, no trabajás, no laburás, no haces nada. Escúchame, otra cosa. ¿Cuándo? Preséntame a Inga. ¿A quién? A Inga, el amigo de la azafata. No, sí. ¿Cuándo? Ahora imposible, yo no puedo. Bueno, pero organizate algo, una fiestita, una cena, que salgamos los cuatro. Me parece que tenés que hacer algo por mí. ¿Y si no quiero? No puedo porque tengo una comida con las chicas. May está en Uruguay y preferiría seguir con esto, que me ayudes con esto, lo necesito. Bueno, hacelo, continúa. Cola culo, qué rica, ¿me la abrís? ¿Sabés qué es lo que me enferma? Que abran un grupo solo para criticarme a mí. ¿Pero vos no les dijiste nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Para qué les voy a decir? Son todas unas mentirosas, pero unas mentirosas, unas... ¿Sabés lo que hace May? May compra cosas por internet todo el tiempo y no las retira nunca. Compra sin parar y las deja, no las va a buscar. Bueno, por ahí le gusta el acto de comprar. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, si le gusta comprar, que compre. A mí me gusta disparar, entonces disparo. Si no lo bautizo, mi vieja se muere. ¿Sabes qué piensa ella? Que un nene que no está bautizado es una especie de ser demonía. Bueno, pero el problema de tu mamá, ¿qué importa? Por ahí vos no pensás igual que tu mamá y tu mamá tiene que respetarte. Hey, es tu hijo. Hey, Pablo, Laura. No, tienen que venir, no saben lo que está pasando. Vamos. A ver qué hizo Alexis ahora. Vamos a ver. Vení. Mira. Ay, me quiero matar.
¿Sabes qué estoy pensando? Debería comprarme un arma yo. No, dejate de joder. ¿Estás loca? ¿Para qué vas a comprar un arma? No, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los tenistas no tienen su raqueta. Los esgrimistas tienen el florete. Bueno, yo quiero tener mi propia arma. Porque además no me gusta andar metiendo el dedo, viste, en los gatillos que mete todo el mundo. No me gusta. Yo debería tener... Además, Claudia y el Tano, ¿cómo me dicen? Fal, me dicen. Fal. Entonces, bueno, si me dicen fal, debería tener mi propia arma. Está. Vos estás así por el Tano, ¿no? Porque volvió con Claudia. No. Yo estoy así porque estoy cansada, pero cansada de la mentira. De eso estoy cansada. Teneme. Me voy a tirar unos tiritos. No. A mí dejame, escuchame, Juan. Están todos locos. Me voy a alquilar un monoambiente a 3 horas de Londres y voy a viajar todos los días, como he hecho desde que era chica, cuando vivía en Isidro Casanova, no era tan distinto. Entonces, me voy a vivir ahí, me tomo un tren... ¡Claro! Lorena, ¿qué haces? No mirás ni por dónde caminás. Ay, qué susto. No, es mierda, disculpame. Vos no puedes poner estos dos monigotes y sacarnos a nosotros a nuestro puesto de trabajo. Mira, Laura, acá ningún lugar es de nadie. Quiero probar otra cosa, otros conductores, nada más. Tengo una consulta, que es una venganza por lo de ayer, ni vamos, ¿es eso? ¿Eh? No, es tu culpa. Vos cállate la boca, tratando de calmarlo. Si por vos, que sos una trepadora, una rita, una alienígena. ¡Cállate! ¡Si yo no hice nada! No, justamente, por no hacer nada, porque después no hiciste nada, entonces ahora todos pagamos el... Por favor, a mí excluyanme de esto, en serio, Smither. De verdad, déjenme afuera, hagan un grupo entre ustedes y a mí, yo... Esto no es una venganza ni nada, simplemente como director quiero probar otra cosa. Es mi decisión. Si no te gusta, González, llama a Zavala. ¿Estás distraída? ¿Qué te pasa? Casi te piso un auto. ¿Qué pasa? Eso, Juan, eso. Casi me piso un auto, ya haciendo cuentas para ver cuánto puedo ahorrar. Viste que si me ahorro 2 pesos con 50, cualquier cosa, ¿qué estoy pensando? ¿Entendés que uno se puede morir en cualquier momento? Y yo estaba viendo cómo ahorro 2 pesos con 50 para que después me lo robe el banco. ¿Te das cuenta? Bueno, que calmate, no pasó nada, estás bien. No, pero es que soy tacaña, ¿viste? Estoy de cualquiera. No, sos tacaña, cuidás sí, la plata. No. Cuidar la plata es otra cosa, no tenerla es otra cosa. Yo soy tacaña, me cuesta gastarla porque veo algo, un precio caro y me falta el aire, me baja la presión. No puedo gastar mucha plata, no sé, es como algo que... ¿Sabes qué? Yo siento que no me lo merezco. Eso es lo que me pasa, bueno, yo siento señal, que no me merezco algo bueno. Señal departamento lindo, entonces. No, Juan, no. ¿Por entendés? Qué? Porque sale un huevo, porque es caro. ¿Ves? Porque te digo, soy tacaña, porque es como plata que me quiero... Además, no tengo esa plata. Ah, para. No tengo esa plata. ¿Y por qué no haces eso con tu amiga, la que trae cosas de Uruguay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están en Uru todavía? ¿Podés comprar más? Anotame con 16. Sí. Ina, conseguimos más plata. Bien, por fin una buena, querido. Arrepiento de haberte llevado, estás fuera de control. Ay, estoy perfecta, Mariano. Lo único que quiero es un arma para practicar, nada más. Buenas. Hola. ¿Qué me voy? Vengo a traer unos cheques firmados. Déjalos ahí. ¿Qué haces así? Pff, no vas a matar a nadie. Ponte derecho, carga bueno. Bien el arma. El tiro sale de los pies, así, con decisión. Bueno. ¡Pum! Bueno. Está bien, déjala. Nosotras también jugamos a veces con Mateo. Lo hace, yo le hago, ¿no? ¡Muere! Claro, así te hace mamita, mirá qué bien. Te gustan las fal a vos también, Claudia, ¿no? Mónica... ¿La qué? La fal, ¿te gusta o no te gusta? A mí me gustan las automáticas. ¿A vos no te gustan tanto? Bueno, a mí me parece que ya está, el juego está bastante bien, ¿no? Vamos, ¿por qué no nosotros, lo dejamos acá? Vamos, a los cheques. Mateo, chao. ¿Qué haces? Dame la banco. ¿No tenías karate vos? Sí, ahora voy. La voy a pasar a buscar a Nati, que también va a ir a entrenar. ¿No querés venir? Mirá vos. Andrea y Laura organizando un almuerzo y a mí no me dicen nada. Bueno, pero no pueden comer ellas solas, sin vos, son hermanas después de todo, ¿no? No, la están llamando a Lorena también para que vaya. Me dejan afuera. Me dejan afuera porque quieren hablar mal de mí. Ah. Pero ¿sabés qué? Les voy a aguar la fiesta. Estaba preocupada. Tanto te costaba mandarme un mensajito. No sé, me ponés, May, estoy bien. La rana se posó en el tronco. El águila está en el nido. No sé, algo. Me quedo tranquila. En Uruguay no me está funcionando la señal, pero mamucha, mírame.
Quédate tranquila, contenta, conseguí de todo. Vamos, ya está resuelto el problema. ¿Celulares? Todo, conseguí de todo porque conseguí una feria en el centro de Positos y ahí compré de todo. Compré celulares, perfumes, cadenitas con medallas, los que me habías pedido. Pero los celulares... ¿Liberados? ¿Liberados? Sí, mamita, sí, ¿cómo? Bueno, liberados es otro canto. No, ya está. Millonarios, millonarios. ¿Dónde estabas, Lynch? Estaba con un... como con un problema intestinal, pero grosso. Un colon irritable que me venía. Con un bicho que yo sufro de eso. Pobrecito, déjalo. Ya está mejor. Ya está mejor. Qué buena sos, García. ¿Defendés así a todos los empleados o algunos los denunciás? Si lo decís por lo de Aldo, no fue nada personal. No, claro. Seguramente lo hiciste para hacer un mundo mejor, ¿no? Soreta. Aquí tiene. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Necesito un par de ojos de más y los tuyos son tan hermosos que me da pena desperdiciarlos. ¿Viste lo que son? Hermosos. Mi vieja siempre me lo dice. Como medio verdosos. Medio verdosos. Con ese verde quiero que vayas al gale y te fijes qué están escondiendo estos dos. Estoy seguro que están en algo malo, lo huelo y algo ya no está para protegernos. ¿Ok, sweet? Voy. No soy tu delegado, soy el delegado de todos. ¿Eh? Para resolver tus problemitas personales te buscas un abogado. Listo, si te gusta bien. No, de la empresa, de arriba la opresión. No me dejas que me pisen a mí, que soy tu compañero, soy tu compañero. Esto no es una cosa abusiva de todos los compañeros. Esto es algo que te están haciendo a vos. ¿Qué vas a hacer? Es una medida puntual, te mandaste una macana. Esperá. No, mira, mirá lo que me pasa por defender al país, macho, por cuidar a la patria. Calmate un poco, patria. ¿Quién te cree que sos? Martín, para un poco. No, relájate un poco. Espera el informe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba mirando nada más porque es contra la regulación aeroportuaria tener los bolsos así a la buena de Dios en cualquier lado. Nada mirá, más. Qué buena alumna que sos. Pero qué bien. Con lo que te gusta andar revisando lo ajeno, metiendo mano en lo que no te corresponde, ¿no es cierto? Mira, yo estaba mirando porque algo me olía que no era legal. Porque vos sos muy amiga de la ilegalidad. ¿O me equivoco? ¿Te gustaban los casados? ¿Te gustaban meter los cuernos? ¿Te gusta vallar? ¿Te gusta de verguita? ¿Vos le devolviste la plata a Rubén? Por favor. ¿Vos quién sos? ¿Qué sos? ¿La mujer policía? ¿La aduanera voluntaria? Ocúpate de tus cosas. Con los problemas que tenés, bastante que sos la segunda de Donofrio. Eso ya es, pero... para ocuparse y para llorar el resto de tus días, tesoro. Mira, yo vos no te voy a permitir que vos oses a interpretar. Ay, cállese la boca, que... por favor, cállese la boca y sirva jugo. Permiso. ¿Y? ¿Averiguaste algo? Sí, están bagalleando fuerte, nada más, nada más. Pensé que había otra cosa, pero no. No, la puedo ver, esta mina. ¿Sabes cuándo se empezó el tacho este país? Basta, 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 basta. Te lo pido por favor, Aldo. Por favor, no te banco más. Cuando se sepa algo, te va a llegar el informe. Espera el informe. Sí, tranquilo. Así me defiende mi sindicato, mi sindicato. Sí, así te defiende. ¿Sabes por qué? Porque los gorras no nos caen bien acá. Sí, ese es el problema. Tenías razón. Los degenerados están bagalleando fuerte. ¿Confirmación visual? Afirmativo, tengo testigos. Avísale a tus amigos. Hay lindas cosas para decomisar. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! ¿Por qué tenemos que pagar justos por trepadoras? ¡Ay, basta con eso! ¡Ya te dije que no hice nada! No, justamente por no hacer nada, por hacerle creer que sí ibas a hacer y después no hacer. Por mostrarle la vaca y después negarle el bife, por tu culpa. Che, para un cachito, ¿quién es el ñomo este? ¿Un jeque árabe? ¿Pedazo de pastel? ¿Qué? ¿Porque elige una mina y no le da bola? ¿Hace quilombo? No. No es así. Sí, sí, sí. ¿Qué las disfrutó? Ustedes pidieron vacaciones todos los días acumulados. ¿Ves? ¿Eh? Y Smither lo aprobó. Vos tenés 71, 65, vos y no sé. ¿16? Sí, sí. ¿Qué? No, no, todo bien con las vacaciones acumuladas, pero yo no me las voy a tomar. No, no, yo no. No me las puedo tomar. Tampoco, yo no me voy a tomar vacaciones. Ah, mira, ahí viene justito. Mira, Smither. Capo, ¿todo bien? Sí. ¿Vos autorizaste esto? Sí, sí, no se pueden acumular más vacaciones en la empresa. Se las tienen que tomar ahora. ¿Eh? No. Sí, sí, los tres, ya que se llevan tan bien y se divierten tanto juntos, váyanse a algún lado con el bebé. No, no, padre, yo no me voy a tomar ninguna vacación. Ninguna. ¿No? ¿No me puedes hacer esto? Por favor, please. No. No. ¿No la vas a tomar? No. Perfecto, considérate despedido, entonces. No. Los tres me tienen harto. ¿Yo? Atada en la cabeza, tía. A mí no me puedes despedir. ¿Qué?
¿Por qué no te puedes despedir a vos? ¿Qué tenés de especial? Digo que aunque quieran no me puede despedir porque no tienen ningún causal de despido contra mí porque no hice nada y sería muy injusto. Pero para todos igual, ¿sí? No puedo creer. No puedo creer. O sea, ¿entendés que Alexis tiene que comer ahora si te echan? No, madre de Dios. Bautismo, ¿qué voy a hacer? ¿Que cancelo todo? El bautismo. Piensa en el bautismo ella porque le parece muy importante. Todo lo que está. Sí, vos también tendrías que pensar porque te había elegido como madrina, ¿sabes? Che, 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 acuérdenla, sé lo que son. Te están peleando, parecen dos vedettes, dos gatos, no se joder, en serio. ¿Dos qué? Dos. Sí. Dos. Felino. Mientras pensás lo que vas a responder, te digo que yo me voy a almorzar con mis amigas. Me parece bastante más importante que estar acá con ustedes discutiendo de una estupidez de la que yo no formo parte. Cuando tengas el temita resuelto, llámame y contame qué pasó. No sé por qué me odias, yo no te hice nada, ¿eh? ¿Sabes qué pareces? Esas nenas chiquitas que se enojan con el novio de la mamá porque no es el papá, Nati. No me digas Nati, porque no te aguanto, porque sos un retardado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Me das la llave de mi locker? Y además, ¿qué haces vos de tu vida? Digo, que estás al pedo, ¿qué haces? Bueno, estoy en mi año sabático, ¿no? Por eso, estás al pedo. Y como estás al pedo, la llevas a mi mamá que prenda tiro. Cualquiera. No sabes lo buena que es. ¿Qué te peinas tanto para entrenar? ¿A qué te reís? ¿Qué te haces el amigo? Yo hago lo que quiero. Está bien, está bien. Nada más me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué alguien se arreglaría tanto si la van a sacudir en una clase de karate? Ah, vení, vení que te digo una cosa, Nati. Espera, espera, espera. Ah, no me esperaba esto. Que no te vea así, que no te vea así con esa cara de shock. Vení, pasa para acá, ya entendí. Bueno, ¿estás segura? ¿No querés pensarlo un poco más? No, Juan, no quiero pensar más. No quiero pensar tanto nada. De eso te estoy hablando, que no quiero pensar, de que hay que vivir más, vístelo hoy. No, no se puede tanto estar premeditando. ¿Para qué? No tiene sentido. Mirame a mí con el doctor. Di mil vueltas para terminar sola, separada, dándome cuenta que queríamos cosas distintas. ¿Qué tiene que ver eso con el doctor y con la plata? Todo, Juan, porque es el concepto, ¿entendés? ¿Para qué querés ahorrar, ahorrar, ahorrar por si algún día necesitas esa plata en vez de gastarla? No tiene ningún sentido. Mejor disfrutarla, vivirla, ¿viste? Que estar ahorrando, amarrocando. Eso, esa es la enseñanza que me dejó el doctor. La plata se gasta. Un viaje lo pagás. Bueno, un gusto te lo das. Pero hay límites también. No, Juan, los límites te lo pone la vida. Por muy duro que parezca, mirá a mi mamá, sino toda la vida ahorrando, juntando peso tras peso para comprarse una casa que nunca se pudo comprar. Y además tampoco fue que ahorró tanto, ¿viste? Porque hubiera sido más feliz si se compraba un heladito, si se daba un gustito cada tanto. Pero no. ¿Ves que no tiene sentido? Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Si vos querés, le llenamos el tanque al flete en vez de cargarle a 50 pesos. ¿Querés? ¿Vos querés eso? Sí, quiero. Bueno, pero no llenemos el tanque. No hace falta. Carguemos 100 pesos. 100 pesos, bien cargado. 100 pesos. Le ponemos 100 pesos y ¿sabés qué? Hoy yo voy y le digo a las chicas, chicas, vamos a comer, invito yo. El postre, invito yo. Y el postre. Y nada, andar rezando, por favor, que elijan lo más barato. ¿Querés un panqueque de manzana? Te pedís un panqueque de manzana. ¿Un tiramisú? También. Bueno. Café en jarrito, café en jarrito. Lo que quieran, yo les voy... ¿Qué hace Juan? ¿Qué? Bueno, vos no dijiste que la viera ya. Juan. Bueno, me cansé. Ya perdí mucho tiempo esperando que te aburriera. ¿Qué? Juan, no entendiste nada. No, mira... ¿Qué entendiste? Escucha, yo te espero. Sí, yo quiero lo mismo que vos. Siempre quise. Tener una familia, tener chicos, despertarnos juntos. Lore, sos el amor de mi vida. Juan, vos. Yo me acabo de separar. Estoy con la cabeza en la beca. No puedo pensar en esto. En serio, sos lo más bueno del mundo. Pero no me hagas esto ahora. Vamos a llenar el tanque. Qué garrón, no sabía que tenían algo. ¿Qué decís? No tenemos nada, ¿qué tienen algo? ¿Qué decís? ¿Qué te metés? Ay, Nati, te vi la cara, casi se te cae al piso. Me quise ayudar, nada más, por lo menos que no quedes así, expuesta, ¿no? No quedé expuesta, cualquiera estás diciendo. Me quedé así, sorprendida de lo que vi, porque, no sé, me parecía un poco fuerte, viste, que esté como dos karatecas como besándose ahí en la puerta del coso. Qué fuerte, sí. ¿Me estás gastando? No, Nati. Ay, yo soy una estúpida. Chau. Pará, Nati. Chau, te dije que me voy. Nati, pará. Chau. Pará, Nati.
¿Estás segura, Pipi? Segurísima, Pipi. ¿Quieren sacar cosas sin pasar por la aduana? ¿Y? ¿Se puede hacer algo? Por supuesto, ya estamos haciendo algo. ¿Se quedaron solos? Hay una chiquita nueva, pero le caen tan mal como a mí, no problem. Bueno. Ya está, ¿salieron todos? Sí, salieron todos, sí. Bueno. Lo que te dije. Perfecto. Exactamente igual. Estuviste estupendo. Lo haces exactamente igual que me hiciste a mí allá. Voy por Roberto, a ver Minujín. Sí. Y yo estoy acá, ¿eh? Andá a buscar contacto. Yo me quedo acá. Chao. No importa quién hizo la denuncia, ¿no es cierto? Eso lo arreglamos. Lo importante es que agarren a los delincuentes estos. Sí, sí. Niña Salidas del Plata. De Montevideo. Acaba de llegar de Montevideo. Está ahí en la fiesta, la mía. Apúrense. Gracias, Traferri. Te debo una, pero no sabes la que te debo. El país te debe una. La patria te debe una. Chao. Luego, allá. ¿Qué? Ya he puesto un poste. Eres vos. Tú mira. ¿Eh? ¿Qué te pasa? No pasas por las puertas. ¿Cuál es tu problema? Me estás empujando desde hoy. Me tenés harta con tus bravuconadas, tus empujones. Harta. Mirá, qué loco, porque vos a mí me tenés harta con tus vaballerías de croto que haces. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Nada, que las billucadas que se mandan ustedes le bajan la categoría a la aerolínea y a mí eso me parece un bajón. Si acá hay alguien que le baja la categoría de la aerolínea, sos vos, querida. Falta charm, te falta glamour, no sé cómo quedaste. Mira, yo solamente espero por vos que tu lengua te sirva para otra cosa, porque a mí no me asustás. A mí no me vas a pasar por encima como una laucha, ¿sabes? Cumplida a casa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Algún problema? Parece que sí. Es como horrible. Es como que me plantan frente a la cámara y no puedo decir una sola palabra. ¿Entendés? Es como... ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos a la escuela que teníamos que estudiar y leíamos media página y te decían, bueno, al frente, Luna? Está bien, yo, Laura, está bien, yo, está bien. ¿Y no te acordabas de nada? Bueno, eso me pasa. Está bien, ¿entendés? Pero pienso yo no sé nada de actuación, pero por ahí. Empiezan a grabar, te iluminás y te cae toda la letra, no funciona así, no sé. Se me cierra, no sé cómo ayudarte. Se me cierra. Pero por ahí te cae como una... Hola, Lore. ¿Cómo estás? Ya pedí para las tres lo mismo. Si vos querés otra cosa, me decís. ¿Qué pediste? Ah, muy bien. Bueno, les cuento algo. Hoy pago yo. No, me desmayo. Pago, Lorena, pará, escúchame. Recién tuve casi, me pisa un auto. ¿Qué? Y me di cuenta que me puedo morir en cualquier momento. Y si me muero, con toda la plata ahorrada, ¿para qué me sirve? ¿Cómo es tu frase esa que está tan bien? ¿Esa de qué querés? ¿Ser el más rico del cementerio? Yo no quiero. Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutarla hoy. Entonces, pidan, ¿qué van a pedir? ¿Qué querés? No sé. ¿Qué querés pedir? Bien, yo pediría, te digo, una trucha salmonada, un salmón a la plancha, unos pinchos con un langostino clavado, una salsa. Déjame ir de a poco adaptándome a esto de gastar, tipo... ¿Qué? Milanesas. ¿Milanesas? Pedimos una milanesa. Ay, sí, una milanesa. Con papas fritas, puré, que... Milanesa que sería... Escúchame, Lore, yo le estaba diciendo a Laura lo que me está pasando esto con la grabación. Resulta que yo necesito tomar para actuar. ¿Lo podés creer? Y encima, Ronnie no me... ¡Moni! ¡Moni! ¿Qué haces acá? Hola. Hola, ¿qué haces? Qué casualidad, ¿no? Pero si sabíamos que estabas libre, te avisábamos para que vengas a almorzar con nosotras. Pensar, como es un horario tan fuerte para el restaurante, pensábamos que estabas trabajando. ¿Sí? ¿No prefieren estar solas para seguir hablando mal de mí? No. ¿Qué decís? Basta, Moni, con eso. ¿Qué decís? Pero, ¿qué digo? Sé todo lo que dicen de mí. Sé lo que piensan, lo que opinan a mis espaldas. Sé cómo me critican. Que dicen que soy una vieja malhumorada, que me enojo por todo, que soy una loca. Sé cómo se burlan de mi hija y todo lo que dicen de ella. Sé todo. No, Moni, nunca dijimos eso. Basta, no mientas más, porque lo sé. No estoy mintiendo. Por ahí sí, alguna vez lo habremos de tabola, nunca dijimos. Por ahí sí, en chiste. En chiste, claro. Vos seguramente haces chistes, ¿no? Vos sos siempre la que haces chistes, la que te burlás, la que te reís de todo el mundo. Ahora, de vos no se puede hacer chistes. De vos no nos podemos reír. Eso está prohibido, ¿no? Moni, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Qué, me querés dar un consejo? ¿O me lo vas a cobrar? ¿Cuánto valen tus consejos? No, Moni, no.
Ay, qué feo que me digas eso. Y además nada que ver, no me digas tacaña ni amarreta, ni cómo te voy a cobrar un consejo. Vengo hablando de eso, les acabo de decir a la chica que quiero cambiar, que quiero pagar todo. No hables más. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué tenés ahí? Pólvora tengo en la mano, pólvora, porque estoy haciendo tiro al blanco, ¿está mal? ¿Eh? Algunos hacen yoga, otros hacen tiro en alto, en salto, en la pelota. Yo hago tiro al blanco. No lo puedo creer, pero mira quién habla. Entonces, ¿para qué te quejas? ¿De qué? ¿Para qué te quejas si nosotras venimos acá a almorzar y no te avisamos? ¿Para qué te quejas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Para qué te quejas? Si después no nos contás nada. ¿Qué les no contás que clausurás tu negocio? No contás que oculta todo. ¿Querés que yo te diga? ¿Querés que yo te diga por qué oculta todo? Porque sabe que está haciendo todo mal. Exacto. Yo oculto. Laura. Lo acabo de decir. Es pólvora. Yo oculto. Vos ocultás. Vos ocultás y me haces cómplice de tus secretos. Porque vos y yo y todas no terminamos de entender que tener secretos entre nosotras no nos hace bien. Contá. Contá lo que tenés que contar. ¿Qué secreto tenés vos? Ninguno. Decime, ¿qué nada. Sí, además es una buena noticia, contala. No la voy a, no. ¿Sabes qué? Tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar hablando. Ahí está, lo de siempre. Ella se pone el sombrero y se va. ¿Sabes qué? Se pone el sombrero y se va, no. Sí. ¿Qué? ¿Me enojo y me voy? Sí. ¿No soporto que ya hago de...? Sí. Bueno, puede ser. Es un problema de mi personalidad, bueno. Ponele, puede ser. ¿Qué querés, que lo diga? Sí. ¿Querés que se lo diga ahora? Sí. ¿Hoy, acá? Dale. ¿Qué? Estoy embarazada, listo. Fin del tema. Lo dije. ¿Estás contenta? Sí. ¡Felicitada! ¡Vos sos tonta, Lorena! Me felicitas por una cosa que me va a durar 2 minutos y medio. Ya está, ni siquiera sabemos. Esto es un error. ¿Pero cómo? ¿Estás embarazada o no? Sí, estoy. Y también estoy bastante cansada de ver la cara de lástima con la que me miran cada vez que lo pierdo. Yo no estoy esperando un bebé. Estoy esperando perder un bebé. No, no sabe y no va a saber tampoco porque nadie le va a decir. Ya con que uno de los dos sufra es suficiente. ¿Estás contenta? Lo equivocada que estaba, no lo puedo creer. Yo iba a nombrar madrina a Laura de mi hijo. A vos el agua al tanque no te llega, ¿no? Ay, que te llega por ocoteo. No entiendo. No sé si va a pasar más tiempo con vos, conmigo, con el nene. Me pareció la mejor opción que sea la madrina. Además, leí en un libro que las mujeres que no pueden tener hijos como desarrollan todo el instinto en la criatura, que no es de ella. Qué pavada. ¿Vos no te das cuenta que esto Laura la hace mal? ¿Que la destruye? ¿Cómo le vas a pedir que sea la madrina de nuestro hijo, Cintia? Bueno, no sé. Me pareció la mejor opción. Pero bueno, ahora si vos me decís que no van a durar mucho tiempo, yo enseguida la... Esto es insólito. Yo me voy a terminar separando culpa tuya. Sos como el pato criollo. Un paso, una cagada. Ey. Primero Eugenio, ahora Laura. Para. Lo de Eugenio no fue culpa mía. Además, me pareció un lindo gesto. ¿Qué sé yo que sea la madre? Me pareció un lindo gesto. Sí, para incluirla a la familia. Está bien. No, madre. De vuelta. Todo de vuelta. A Laura no la tenés que incluir en la familia porque es mi familia ella. No. Mirá. Vos dormís más en mi casa que en la de ella. Vos hablás más por teléfono conmigo que con ella. Vos tenés un hijo conmigo, no con ella. Ella es tu novia y esta es tu familia. Alexis y nosotros. Perdón. La cosa es así. Esmida dice que las vacaciones son obligatorias. Bueno, sí, andá, pero... decir al hobbit ese cabeza de rodilla que si me quiere sacar de acá me tiene que sacar con la policía únicamente. Se lo tiene que decir a Pablo. Tiene derecho a saberlo, Lau. Se lo voy a decir, ¿para qué? Si lo voy a perder. ¿Pero por qué pensás que lo vas a perder? Porque es obvio, pero si no lo perdés, él lo tiene que saber, te tiene que acompañar. Además, y si lo no perdés, también te tiene que acompañar. Pero pará, y si no lo pierde y él se entera que vos le mentiste otra vez, no te lo perdona nunca más. No voy a volver a pasar por esto. Laura, ¿por qué no? Se lo tenés que decir. Aparte, es una hermosa sorpresa. Es divina. No, ¿ves por qué no lo quería decir, Andrea? Porque lo tomás como algo positivo, como decís una sorpresa hermosa. ¿Qué decís? ¿No te das cuenta que para mí es una situación nefasta, que es algo circunstancial, que me va a durar 5 minutos por reloj? ¿Listo? ¿Ya está? Bueno, yo sigo enojada con ustedes. Sigo muy dolorida por lo que hicieron conmigo. Pero me alegra que Laura, por lo menos, haya podido hablar y contarles esto. Voy al baño. Moni. Yo me voy a la mierda. No. Bueno, entonces yo me voy a la mierda con vos. No, pero y vos pagás. No, yo no voy a pagar. Chicas, pará. Yo dije que iba a Laura una comida linda, un almuerzo digno para compartir esto. Nos peleamos todas. Mario. ¿Vos le dijiste a Mónica que nosotros le decimos Fal? Si yo eso me mata, si le digo que... ¿Cómo le ¿Y paso? ¿Cómo se enteró entonces? Dijimos que no te sometas a ninguna situación de estrés, Mario, por favor. ¿Vos me ves en una situación de estrés? ¿Cómo le voy a decir una cosa así? Sabiendo cómo es ella, ¿cómo va a reaccionar?
Estaba jugando hoy con Mateo, estaba ella ahí, me dijo que por cómo hacía que agarraba el arma parecía que era un fal. Debe haber sido una casualidad, Claudia. Un fal, no es demasiada casualidad. ¿De dónde va a sacar fal, si no? Sí, pero anda a saber, es por un hombre, si ya no sabe nada de armas. No te preocupes, Claudia, no te preocupes. Moni, pará. Che, Moni. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Querés que te diga por qué estoy enojada? Sí. Porque no puedo confiar en nadie y eso me hace mal. Porque no puedo confiar en ustedes porque me doy vuelta y me critican. Porque me doy vuelta y se burlan de Natalia. Porque me doy vuelta y el Tano vuelve con Claudia. Por eso estoy mal. ¿El Tano volvió con Claudia? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no me preguntaste, porque preferiste que me diera vuelta para criticarme. ¿Sabés cómo estoy mareada? Pará de dar vueltas, Moni, entonces. ¿Qué te pasa? ¿Te contaron algo? ¿Te dijeron algo? No. ¿Algo malo? No, nadie me contó nada. Yo lo vi con mis propios ojos, porque entré a tu Facebook, entré a tu mail, entré a tu Twitter, entré a todo y lo vi. ¿Me espiaste? Sí, te espié. Mira vos, te espié. Y vi y me enteré que armaron un grupo solo para dejarme afuera. Mira qué bien. Moni, y también me enteré, ¿sabés de qué? Que entras en esas promociones pedorras, seguís entrando, no cambiaste nada, seguís entrando y pones me gusta para que te regalen 5 viromes, pones me gusta para que te den 3 bombachas al precio de 2. Eran 5 bombachas, Moni. Aparte, mira, todo el mundo hace eso de ponerme. ¿Qué me cuesta poner me gusta? Porque es una manera de promocionarlo. Aparte, no te tengo que explicar, sí cambié. ¿Sabes qué es esto? La comida de recién, que le pedí al señor un amable de buen corazón que me la envolvió y que pude retrasar la guarnición porque estaban atrasados de cosas. No importa. ¿Sabes qué? Yo pagué porque cambié, porque ahora me voy a Londres y alquilé el mejor departamento porque la vida es para vivirla. Genial. Me encanta que hayas cambiado, me encanta que vivas la vida o que te la compres o que te la alquiles y te sale más barata. Te felicito. Bueno, mire, son objetos de uso personal. El señor Aldo no tiene por qué estar acá. Bueno, pues yo le voy a pedir que colaboren. Procedencia, factura, remito, certificado de importación. Oficial, no tenemos factura, no tenemos absolutamente nada. Les doy un consejo para que reine la paz. ¿Por qué no van a perseguir a los comercios vagabundos, a la gente delincuente, a la gente intransigente? Totalmente. Y no a nosotros dos, que somos 2 víctimas de la evasión? Totalmente, que hemos traído algún que otro regalo para chuchería. Nuestras amistades. Bueno, hay un límite de $300 para regalos, vamos a ver. ¡Sacá la mano de ahí, Aldo! ¡Vos no te tenés que meter acá! ¡Vos estás suspendido! Aparte, salí, terminal, andate. Bueno. Son cosas que nos han salido un Perú, un huevo de la cara a comprarle. Algún recuerdito a nuestros seres queridos como para venir ahora a hacer todo esto y tener que dejar acá y tener que estar dando explicaciones del esfuerzo de toda una vida. Exactamente. Vamos a tranquilizarnos. Esto lo tenemos que resolver de alguna manera. Son balayeros profesionales esta gente. Aldo, todo te podés calmar. Cosas. Vamos a tranquilizarnos, oficial. Escúcheme atentamente. Lo vamos a resolver de una manera. Nosotros lo único que queremos es irnos a nuestra casa con nuestros regalitos, con nuestras cositas. ¿Quieres sobornar? Estoy segura que les vendría bien algún tipo de... Tiene que sobornar, lo quiere sobornar. ¡Soborno! ¡Lo quiere sobornar! ¡Cállate! Esto es muy grave. A ver, haga algo oficial. Por favor, ¿qué te hice yo a vos? Yo trabajo para mi país. Bueno, basta de discutir. Basta. Por el momento la mercadería va a quedar acá retenida. No. Mi compañero va a elevar un informe para que esto quede bien. Te pido por favor, no, te lo pido por favor, no me hagas esto, me matás. Les pido que se retiren. No, te lo pido por favor a vos, por favor, no. Tiene que haber alguna forma de arreglarlo. Alguna solución, escúchame, hacé algo, anda. Llámalo a Donofrio, llámalo a Francisco, llámalo a Menujín, llámalo a Inda. Anda, llama a alguien, decir que estoy acá, por favor, te lo pido por favor. ¿Sabés qué pasa? Me chupa un huevo dónde está el tipo. Quiero agarrar y quiero hablar con él, ¿entendés? Se está yendo todo al demonio acá. Y si alguien le hace algo a la mamá de mi hijo, lo agarro y lo mato. ¡Lo mato! No. Hola. Bien, hola. Estoy ahí arreglando el tema de las vacaciones con este quilombo. Obvio, todo bien. Te pido que lo entiendas y que te pongas de mi lado. Es la mamá de mi hijo y yo no puedo permitir que nadie le haga nada. No, por supuesto. Todo bien. No, pues yo entiendo que es una situación incómoda y que hay un montón de cosas que son incómodas de que yo tenga un hijo con ella, pero quiero, que lo comprendas y que... Son familia, está perfecto, es obvio, la tenés que cuidar, está buenísimo. Sí, obvio, la tengo que cuidar, sí. Lo único que te pido es que si hay algo que te molesta, lo que sea, venís, me lo decís y hablamos, ¿está? Sí, ya vamos a hablar.
Laino, en este momento nos conviene quizás esperar el bautismo, que pase eso, que las cosas se acomoden y ahí después hablamos tranquilos. Ok. ¿No estás enojada conmigo entonces? No. ¿Segura? De hecho, si yo tuviera un hijo con vos, a mí me gustaría que me protejas así de todo. Olvídate. ¿Cómo que más voy a querer? Nada. Nada, yo estoy gastando mucho más de lo que pensaba. No, pero pará, pará. Vas a viajar a Londres. ¿No pensás visitar otras capitales? Tenés que aprovechar. No, no entendés. No, no, no. Yo en esta oportunidad viajo a Londres, conozco Londres, después calificaré para otra beca, conoceré otros lugares. Además, allá está lleno de extranjeros, me van a contar todo. Es lo mismo que viajar. No necesito. Está bien, está bien, como prefieras. Pero te digo que tenés un pase que te dura 3 meses para viajar a donde quieras. Muchísimo más barato que sacar cada ticket por separado. ¿Y cuánto sale? Ah, si te digo, te morís. Una ganga. 300 euros. Sí. Y sí, sí, sí. Sí, porque si no... ¿A dónde me lo voy a llevar? ¿Quién sabe si yo voy a poder volver a viajar? ¿Quién sabe si no me muero en el avión antes de llegar? Con toda la platita ahorrada. No, no tiene ningún sentido. A mí no me van a volver a agarrar. Yo ya... Es lo que vos decís. Es lo que vos decís. El que convierte, no se divierte. Y yo ya bastante me he perdido de divertir en la vida. Así que ahora vos pasá y yo... Sí, pasa. Mira, me parece genial. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a hacer un paquete de pases de tren. Ferry Museo, ¿querés? Sí. Y además, por ser vos, ¿eh? ¿Qué? Me caes tan simpática. Te voy a hacer 6 pagos sin interés. Ay, te agradezco muchísimo. Perfecto, me parece fantástico. Pará, que ya la pasás y ya está, ya me descuentan todo en el momento. Sí. ¿Qué, me queda congelado el fondo? Ay, ay, te juro, no sabes, como que me agarran... Relajate, soltate, disfrutá. No, ya sí, pará, ya sé, bueno, no sabes, vos no sabés lo difícil que es, pero tenés razón, está bien. Hay que hacerlo porque esto es, la vida es una sola y es para vivirla. Y yo esto... Después, si no, me voy a arrepentir. Está bien, pasala. Porque... Ya está. Ya está. ¡Ey! ¿Vos siempre te decís? Fuiste vos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Vos fuiste? No sé de lo que estás hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta chiquita me denunció. Fuiste vos, ¿no? Porque te la pasaste dando vueltas, merodeando todo el tiempo, buscando como una rata entre mis cosas. ¿Eh? Ay, por favor, estás loca. O sea, mirá, si yo no tengo cosas para hacer más importantes que meterme en tu galleo de cuarta categoría. Por favor, no me voy a ensuciar con esa porquería. ¿Vos la denunciaste a ella? No. Sí, no. Sí, fue ella, bueno, Rubén. Bueno. Fue ella, estoy segura. Te metiste conmigo, te metiste con un montón de cosas que no era todo mío. Bueno. Era plata de una amiga. Bueno. Y yo no tengo cómo devolver esa plata. Bueno, calmate. Ay. Calmate, tranquila. No, Rubén, te juro por mi vida que yo no hice nada. No sé, la piba está alterada. Creo. Está, bueno. Todo bien. No. Simplemente, anda. No, yo no estoy alterada, es verdad, Rubén. No hay cosas que... No. Viste, con cosas que... Ojalá te aparezca todo, ni idea. Mirá cómo me mira, Rubén. Fue ella, ¿entendés? Estoy segura que fue ella. Hay cosas, viste, que ella me dijo, tené cuidado, no sabés con quién te estás metiendo. Bueno, y fue ella. Ella no fue, no pudo haber sido, yo la conozco, no hagas esas cosas, ¿no ves? Rubén, fue ella, te lo juro, viste, entonces, que me haga lo que quiera a mí. A mí no me importa, pero era la plata de Lorena, era mucha plata, viste, hay cosas que tienen un límite. No se puede meter ni con mi trabajo, ni con mis cosas, ni con las cosas de mis amigas. ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Sabés? ¿Qué estabas haciendo? Bagallando. Bagallando, otra vez. Y si yo te dije 1000 veces, y sabés que parte del asunto, parte del negocio, podés perder, pasa eso. Sí, pasa eso, pero si ella no me hubiera denunciado, no pasaba nada, porque ella fue la que me entregó, ¿entendés? Bueno, ponele que haya sido ella la que te entregó. Fue ella. Bueno, ponele que tenés razón, ahí está, listo, tenés razón. ¿Qué esperás? ¿Qué quieres que te haga? La maltratás, le tirás comida, la ninguneás, la insultás todo el tiempo, la atacás todo el... ¿Qué querés que haga la piba? ¿Qué querés? Es así. Las acciones tienen sus consecuencias para adelante. Es así. No la defiendas más. Deja de darme sermones, querido. Se metió con cosas que no se puede meter, que son difíciles. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? ¿Entendés que no era? Si fuera plata mía, a mí no me importa. Pero era toda la plata. Los ahorros de toda la vida de Lorena. Bueno, no creo que haya sido ella, pero si fuera así, el asunto es tuyo. Lo vas a tener que resolver, es así.
No sé, le vas a tener que dar explicaciones a Lorena, vas a tener que devolverle ese dinero, vas a tener... Dios, estaba cayendo, ¿qué vas a hacer? Es así, lo que uno hace tiene sus consecuencias. Está bien. Si robas, te la cobran. Si no pagás, lo tenés que pagar. Si mentís, vas a tener que dar cuenta de esa mentira. Es el mundo real, el mundo de los adultos, Mel. Anda. Ay, mirá lo que es esto, por favor. Todo desordenado, caramba. Natalia, mira, cuando haces algo, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no lo haces hasta el final? Mamá, no me hinches las pelotas hoy porque no tengo ganas de aguantarte hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿De mal humor? Sí, tengo un mal día, así que no me rompas las pelotas. Si vos también tenés un mal día, anda por ahí con tu novio, disparín, pim, 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 a tirar por el aire y no me molestes más. Epa, ¿cómo estamos, eh? ¿Qué pasó? ¿Vos tenés todavía el sistema ese para espiar a la gente? ¿Qué pasó? Basta, Joaquín. Ale. No, nada, estoy ensayando. Estoy ensayando porque Rolín me dijo que lo haga de una manera y lo estaba intentando, pero la verdad es que me está saliendo todo mal. Lo quiero hacer bien, pero No me está funcionando. Lo vas a hacer bien. No, ¿por qué lo voy a hacer bien, Ale? No puedo hacer nada bien. No soy buena madre. Soy un desastre como esposa, ¿eh? André. No hables así. ¿Por qué? No. ¿Por qué no voy a hablar así? ¿Y como actriz qué, Ale? ¿Como actriz qué? Soy una fracasada. Una fracasada. Quiero dejar de tomar y me está costando muchísimo dejar de tomar. Esto lo vas a hacer bien. No lo voy a hacer bien. ¿Por qué lo voy a hacer bien? Porque no te puede fallar más. Esto es como... ¿Viste los jueguitos de la Play? Cuando tenés una vida y te arriesgás, probás cosas, la perdés. Después te queda otra y un poco arriesgás también y la perdés. Ahora, cuando sabés que te queda la última, que ya no podés fallar, ¿qué haces? Te acomodás bien en el sillón, pones bien los dedos y te cuidás, porque sabés que si perdés, no te queda más nada después. ¿Y desde cuándo vos jugás a la Play? Bueno, en los últimos tiempos, no te voy a mentir, estuve un poco solo. No, perdón. No quería que suene a reclamo, ¿eh? No. Oíme, ¿te lleva Ernesto? Sí. Genial. Entonces yo aprovecho y la llevo acá al médico, ¿sí? Está bien. Ah, avísame si después querés que te pasemos a buscar o Ernesto se queda. ¿Te espera? Deja que yo lo arreglo con él. Vos ensayá tranquila. Ah, Ale. Gracias. ¿Por qué? No, digo, por lo de Ernesto. No lo hago por vos. Lo hago por mí. Vos me dijiste que con Ernesto te podías curar. Bueno, acá vamos a hacer un esfuerzo todos. ¿Pero qué importa? ¿Pero qué importa cómo sé la contraseña? La mina está casada y a vos te importa cómo yo sé no, la... No, está casada y con un hijo, mamá. Tiene un hijo con la misma carita del padre. No lo puedo creer, pedazo de soreta. Bueno, me dijo, no te preocupes, no te voy a hacer mal, ¿no? Quedé tranquila. Bueno, no te hagas mala sangre, ya está. Ahora ya sabés, ya estás preparada. ¿De qué estoy preparada? ¿Para qué me sirve estar preparada, mamá? Te sirve. ¿Para qué? Porque si quieren venir a cagarte, ahora ya estás prevenida. Entonces le decís, ¿usted quiere cagarme? A la cola. Ay, mamá, no dejo. ¿Qué? ¿Vos de verdad pensás que porque estás prevenida, porque sabés algo, sufrís menos? Sí, porque por lo menos no te toman por tonta. Pero a mí qué me importa que me tomen por tonta, mamá. No hay karate, no hay espiar, no hay nada. ¿Vos realmente pensás que porque sabés lo de Claudia con el Tano sufrís menos? No hay arma, no hay karate, no hay golpe, no hay saber nada de nadie que te haga sufrir menos, mamá. Bueno, no sé, yo la verdad te digo, nunca pensé que a mí el hecho de que el Tano volviera con Claudia me iba a doler así como me duele. Y me iba a hacer sentir como me siento, porque, no sé, me siento horrible, me siento vulnerable, me siento desprotegida, me siento tonta. Mamá, saber las cosas no hacen que los golpes duelan menos. Los golpes duelen porque duelen. Porque es así. Vení, que te quiero contar una cosa.
cosa. Vení que no conozco Europa y quiero saber si metí la pata o no, si saqué todo bien. Estoy chocha. Vení. Qué bueno, Lore. Bueno. Espérate. Empiezo. ¿Qué? Yo quiero hablar con vos, Lorena. Bueno, esperá, pero primero déjame que yo te cuente, porque estoy feliz. Saqué un paquete completo, el más completo de todo que tiene. Bueno, el departamento, que es espectacular, no sabes la vista que tiene. Después saqué museo, tren, paseo, un coso que te llevan en barco, que te dan una bici, que después te, como que tiene todo, 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 todo. Saqué todo. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta que yo soy tacaña. Fui tacaña. Pero eso se acabó. ¿Que se acabó qué? Se acabó. Se acabó la Lorena amarreta, ¿entendés? La que siempre está guardando para otro momento. Entonces dije, no, esto tiene que cambiar porque yo nunca disfruté, porque siempre me privé de todo. Y entonces fui y dije, dame todo. Pregúntame cuánto me salió el departamento en Londres. Pregúntame cuánto me salió el departamento en Londres. Pregúntamelo. ¿Cuánto te salió el departamento en Londres? Todo. Todo, me gasté toda mi plata, $16,000 puestos en este viaje, toda mi ilusión. ¿No sabes la felicidad que me da ver y mirar y decir, esto me lo pagué yo? Esto es algo que me pertenece, que yo me lo merezco. ¿Y sabes qué? No pensé en el doctor. Desde que cambié, no estoy pensando en él. Sí estoy pensando en mamá. Sí. Me da como que yo también tengo que aprender y ver que ella nunca gastó la plata. Y no pudo disfrutarla, y a mí también me emociona. Pero bueno, pero pienso que esto es una manera de reivindicarla, ¿entendés? De decir, bueno, yo aprendí del error de ella. Ella no disfrutó, yo voy a disfrutar. Yo me voy a ir a Londres y voy a ser feliz con todo el esfuerzo, con todo lo que me costó ganar esa plata. Yo la voy a usar para mí, no la voy a ahorrar para otro momento, ¿entendés? ¿Qué me querías decir? No, quería... ¿Vos ya tenés? ¿El pasaje lo tenés? Sí, me lo dieron. Porque tal vez viste que a mí me dan algún descuento, entonces... No, pero yo ya lo pagué todo, taca, 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 taca. Y me dijeron que por haberlo pagado tan en efectivo, a lo mejor participo por un sorteo para que me pasen a Business. ¿Viste? Ah. Me encantaría, ¿sabes qué? Te dan una comida distinta, ¿no? Vos no habrás ido a disparar sin mí, ¿no? Porque te veo como tranquila, como sedada, casi, casi deprimida, te diría. No. Sí, fui, pero no... No voy a volver más, me parece. Ay, no me digas que te peleaste con el tipo que te da las cabinas. No, no te pelees ahí porque yo voy siempre. No me peleé, pero no... No es para mí, No siento que no me sirve. ¿Pero no te querías defender y todo eso? Sí. Pero... Nada, me di cuenta de que... Lo que yo me quiero defender no... No te podés defender. Es... No tiene sentido, es absurdo. No... Mirá todo lo que hice con... Conmigo y con mi hija. Me fui de Rosario, dejé a mi marido y... Y a Natalia le pegaron igual. Después con el Tano empecé terapia. Traté de cambiar. Hice de todo y... Igual me dejó, así que... Con el restaurante igual. Me rompí el alma. Me robaron la plata. Mi hermana... Lo único que hice con ella fue... Intentar protegerla y ahora... No me habla más. Mis amigas se ríen de mi carácter a mis espaldas y... qué sé yo. Igual no me des bola porque... Hoy... Tengo un mal día, ¿viste? Veo todo negro y... Soy un embole. Bueno, pero yo no te voy a hacer mal, ¿sabes eso, no? Sí, lo sé. Ya sé que... Que es así, ¿viste? Que nadie hace mal a propósito, pero... Finalmente pasa. No. Yo estoy seguro. Yo no te voy a lastimar porque yo disparo. Porque yo hago karate.
Porque yo averiguo contraseñas para vigilar lo que dicen de mí. Y hago todo eso para que nadie me lastime. Yo soy igual que vos, ¿no? Y entre iguales no se lastiman. Pero nadie se lo va a creer que la madre. Sí, porque sos una rolinga, te abandoné. Por eso te abandoné. Se están perdiendo la grasada del siglo. Hay moño volado por todos lados. ¿Cómo que no sos la madrina? ¿Cómo que no sos la madrina? Yo no soy la madrina, es obvio. ¿Qué me preguntás? Vos sabés que yo no soy la madrina. ¿Qué sabés si esta gente no quiere ir a Caminito, lo habitual, ¿no? Pasear por San Telmo o bailarse un tango en una milonga. ¿Cómo sabés que ellos no quieren hacer eso? Lo sé. Todas las agencias le dan lo mismo, el mismo servicio. Yo les doy un safari. La verdad que prefiero... prefiero no tenerte en la cabeza, ¿sabés? Porque estoy herido. Tomo café bien, porque el café culo me parte al medio. No están haciendo nada, nothing. García, no. García, si vos vas a África, querés que un león se te tire encima. ¿Quieren quilombo? Vamos a darle quilombo. Ya me explicó que es el ex marido, que tiene un hijo en común, que el pibe va, viene, se lleva bien, tiene una buena relación, normal, como cualquier ex, es así. Los vi besándose, Natalia. ¿Eso también es normal? Eso, si usted me lo puede traducir cuanto antes. ¿Vos te quedaste una hora y media acá para que yo te tradujera dos frases? Me dejaste morir, no me olvido eso. Vos estás loco, ¿de dónde sacás eso? Mirá. Yo no me olvido un montón de cosas que hiciste vos, pero ahora no me importan. Mi prioridad ahora es mi mujer. Yo estoy haciendo todo este esfuerzo por mi mujer. Yo también. No, porque vos me vas a pedir perdón a mí. Ahora mismo me vas a pedir perdón. ¡Todo! ¡Ya, soltame! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos, yo se van a lastimar! ¡Se van a lastimar! ¡García! ¡Siempre García! ¡Dios! Tenés una noticia hermosa. No debes plata, no estás en ningún quilombo, no le fuiste infiel. Estás embarazada, es una noticia hermosa. ¿Qué esperás para compartirla? Dale. Voy a tener un hijo, boluda. Se lo tengo que decir, se va a poner feliz. Se lo digo ya, no lo pienso más. Pará, no sé. No, pará, en serio, pará.